En Michoacán se instalaron el 99% de las 362 casillas previstas para la elección de la Dirigencia Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Según el Comité Directivo Estatal del PRI, solo una casilla no se instaló en Atapan, Comunidad de los Reyes, por el mal clima. El dirigente estatal Víctor Manuel Silva acudió a votar a temprana hora y a través de un boletín informó que no se tenían registrados incidentes y la afluencia de la votación era nutrida. Para Michoacán se contempló un padrón de 434 mil militantes priistas. El ex senador de la República, José Ascensión Orihuela, quien pensó que formaba parte de ese padrón, cuando acudió a sufragar no apareció en la lista de la casilla donde le tocaba votar. En entrevista se dijo sorprendido por no aparecer en el mismo. Espero que no sea la característica fundamental y el descuido del, de los responsables en organizar la elección del partido. Yo lamento no estar en el padrón, es realmente poco razonable eh, y desconozco las circunstancias por las que no estoy. El diputado local priista Eduardo Orihuela se refirió sobre las denuncias que hizo en Twitter la candidata Ivonne Ortega sobre una presunta elección impulsada por las cúpulas priistas en algunas entidades como Michoacán a favor de un candidato y reconoció que en el padrón de Michoacán Figuran personajes que actualmente están adheridos a otros partidos. Sé que en el padrón, por ejemplo, está Martín Zamaguey, o que en el padrón está toda la familia de Carlos Herrera Tello. Entonces, no sé si en el PRI los estén esperando a votar o haya algunas inconsistencias. Y, pues no veo acarreo, no, no es algo que se note. Este yo esperaría que hubiera más votación. De los tres candidatos a dirigir al PRI a nivel nacional, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, va en las intenciones de voto de los PRIistas por delante de Ivonne Ortega y Lorena Piñón. Con imágenes de Ricardo Sarcos, o Chilineva Cruz, Notivideo.